¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Nerdosis. Buenas, buenas. Eso, ¿cómo están, chicos? El buen Adro y el buen Nerdo Salcedo. ¿Cómo están, bebés? Yo bien. ¿Ustedes qué tal su fin de semana? Bien, ustedes.
Estuvo rico, movidón. Muy movido en el camastro ahí, en las estacas, no creo. Al lado de las estacas, movido en las estacas, no, suena feo. Oye, Adro, pero ya te dijimos que esos festivales ya son para chavos, ya no estás en edad de hacer esas cosas. Sí, no. Ya, justo en este festival me di cuenta que ya no soy chavo. ¿Ya eres señor? Ya, sí, ya me pegó este fin. Y, o sea, te podría decir que fui al festival a hacer nada y salí cansado, güey. No, bueno. Pues, digo, qué bueno que saliste vivo y bien. Sí, que por ahí vi cosas ya muy extrañas que igual más al rato las platicamos, pero ya estos festivales ya están muy, muy open mind, hasta para mí. Pues puede ser, puede ser. Oye, ¿y te dijeron en algún momento señor ya dentro del festival así de sí, disculpe, de hecho, señor? De hecho, a mí y a mi mujer ahí estábamos comprando bebidas y fue de, alguien llegó a interrumpir y fue de, espérenme, estoy atendiendo a los señores. Y fue como, ¡oh, en el cocoro! Oh. Se sí. Le calificaron las rodillas así automáticamente. Sí, justo en las rodillas fue de, ¡ah! Pero pues, ni modo, ya la edad ya se ve. Oigan, pues hay que invitar a la gente a que se vaya comunicando. Manden mensajes para saber quién nos está viendo en esta noche de lunes. Ya calurosa, ¿no? Ya como que siento que el invierno se va quedando atrás como en Juego de Tronos. Sí, desafortunadamente el viento se está yendo. El frío se está yendo y no me gusta. No me gusta que al rato la ingle va a estar sufriendo. Pues, y todas las partes del cuerpo. Sí, no, que estén sudando, ¿no? Que... Sí, va a estar el negro en sus jugos. Así es, exacto. en mi jugo, exacto. Literalmente, sí. Literalmente. Bueno, pues escríbanos para saber quién nos está viendo esta noche en Nerdosis, para comenzar a leer sus mensajes, porque la neta nos encanta leerlos. Entonces, de verdad, muchas, muchas gracias por ver este podcast, que hoy tiene muchas cosas, ¿no? Muchas, 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 demasiadas. Mucho chismecito. Sobre todo eso, mucho chismecito, hay cosas muy, sí, muy buenas. Sí, por ejemplo, el nuevo sencillo de RBD. Ah, no, eso no. Oye, yo por ejemplo, estoy viendo por aquí algunos mensajes. Uh-huh. Ricardo Cruz, que ya nos está viendo. El de Brayer BC, que dice, ya listo para el cotorreo. Ahí está, mira, Ricardo Cruz. Ah, mira, sí, justo. Daniel Tejeda, saludos, Daniel. Saludos al buen Daniel Tejeda, que ya nos está viendo. Por ahí sí que también el pachorro, el Lu Ferdinand, nos está viendo, así que le mandamos saludos. Francisco Alegría. Saluditos al cachorrín. Mira, Francisco Alegría. ¿Habrá un Francisco Tristeza en este mundo, así como el doppelganger de Francisco Alegría? Oye, ¿cuál sería su nombre de artístico? ¿Así Frank Joy? Ándale. ¿Frank Happiness? No está mal. Mira, Cristian, saludos a Cristian Martínez. Hey, saludos, qué bueno está el programa. Gracias, Ricardo Cruz, saludos nerdos. Manuel Lozano, saludos familia nerdeliana desde Iztapalacra. Saludos. Iztapalacra. A ver. Angelito del Real, saludos al Estado de México también. Jocelyn, ya eres una nerda de coraza. No hiciste la tarea. Uf. Uy. Es que la tarea para el que no lo sepa, el caso es que Frank y yo sí la hicimos. Adro, no sé por qué, nos va a dar sus razones. Pues porque se fue al festival, se sintió chavo y dijo, yo puedo. Yo lo. X somos chavos. X no hay calcio en la rodilla. Pero bueno, fuimos a ver Ant-Man and the Wasp, Quantumania. Sí, de eso vamos a hablar el día de hoy, largo y tendido. Oiga, sí. Pero anticipamos, yo creo que sí podemos. Pues es que no la viste, Adro. Bueno, pero pues ese es el precio por no verla, güey. Te vas a tener que tragar los spoilers. No, de hecho, se los va a tragar. Spoilers. Ahora le toca a él tragarse los spoilers. Sí, porque te vas a tragar él los spoilers. Es el que anda soltando los spoilers. Hello. Sí, porque yo creo que para hablar bien de la película, pues ni modo, hay que soltar spoilers. Sí. No tengo miedo. Pues, a ver, lo que dice aquí. Primera noticia. Gran noticia, ¿no? Yo creo, muy buena. Para Guillermo del Toro, que este fin de semana se ganó el BAFTA a Mejor Película Animada, que el BAFTA es el Oscar británico, ¿no? Es el BAFTA 1, BAFTA 2, BAFTA 3.
Batumps. Sí, exacto. Sí, lo ganó con la cinta de Pinocho, esta que ya pueden ver en Netflix. Y después de haber ganado el Globo de Oro, el Critics' Choice y ahora el BAFTA, pues ya es prácticamente un hecho que le van a dar el Oscar, ¿no? Sí. Así es, pues por lo regular es como justo esta fórmula, ¿no? Cuando ganas el BAFTA y el y premios previos, es como casi un hecho que te llevas el Oscar, pero por ahí hay rumores, fuertes rumores, que el gato con botas puede que se lo quite. Nah, ¿neta sí crees que se lo den al gato con botas? Sí, fíjate que incluso hay muchos mexicanos que dicen, he visto muchos comentarios que dicen, amo a Guillermo y todo, pero el gato con botas es superior, ¿no? Entonces, ¿qué crees? Incluso algunos críticos de YouTube. ¿Youtubers? Exacto. No pensadores de Twitter, ¿verdad? No pensadores de Twitter. No. Dicen que sí corre peligro ese Oscar, pero pues bueno, todos estamos con el gordito que huele a hot cakes. Sí, ahí, sí, sí. Esperando sí. a que al que le dicen Totoro de cariño también. Totoro. Sí, creo que, mira, yo ya vi las dos. De hecho, el fin de semana también me eché el gato con botas ya en streaming. Ajá. Por cierto, qué caro, güey. La íbamos a ver también el fin de semana después de Ant-Man. Oye, güey, 200 y tantos. Sí, 249 varos, pero bueno, pues la vi. Y la verdad, o sea, sí es buena, de hecho sí es muy buena, es muy divertida el gato con botas. Pero no siento que le llegue a Pinocho, la neta, ¿no? Fíjate que yo no he visto el gato con botas, pero he visto trailers y algunos clips. Uh-huh. Y por momentos hay escenas de animación que se me hace muy parecida, por ejemplo, a las de Spider-Man Into the Spider-Verse. Uh-huh. Es como el mismo tipo de animación que justo esta animación de Spider-Man se hizo famosa porque era como muchos estilos en un solo frame, ¿no? Como que de repente era estilo cómic, de repente estilo clásico, de repente estilo como, no sé, como diferentes. Fíjate que eso fue lo que... Sí, ajá. Sí, lo que dices, perdón por interrumpirte, Adro, pero es eso, o sea, como que la película parece que está pintada como en acuarela, es ese tipo como de animación rara, okay. Pero cool. Sí, y la historia no es mala, de hecho sí es, insisto, muy divertida, pero no sé, yo sí le tengo fe al Pinocho de Guillermo del Toro, que aparte, hay que decirlo, qué oso de Disney y de Tom Hanks, ¿no? Yo creo que han de estar así, sí, metidos en el agujero más profundo con su versión de Pinocho animada, la nueva. Bueno, no fue live action, ¿verdad? Que no me dan ganas, güey. No me dan que ganas si, de verla. Que si dejamos, si somos sinceros y dejamos a Pinocho fuera, la verdad es que ya lleva un rato que Disney que está pues entregando cosas, pues no decepcionantes, express. Pero ajá. Express, incluso, cosas express. Por ahí no sé si se enteraron que Disney acá confirmó ya Toy Story 5. Uh-huh. Y que pues a muchos fans no les agradó la idea, y porque justo lo ligan a que pues ya se les acabaron las ideas y que pues buscan irse a lo seguro, ¿no? Entonces, pues sí, Disney, pues ya siento que sí, están en sus laureles. Es que sabes que estaba un güey que se llamaba Bob Chapek, como el CEO de Disney. Uh-huh. Que ese güey era como muy expertise en la parte de los parques, pero no en esta parte del entretenimiento. Y es el que en los últimos 2-3 años como que le ha venido a dar al traste a Disney en general con las películas, series y todo. Y de hecho ya lo despidieron y los accionistas regresaron a Bob Iger, uh-huh, que es uh-huh, el que ha tenido la época dorada más importante con Pixar, Disney, Marvel. Incluso Bob Iger fue el que compró Lucasfilm, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, Marvel también, de hecho. Bob Iger fue el que ordenó inmediatamente regresar a las franquicias exitosas como Toy Story, y por ahí otras, ¿no? Sí, tengo entendido que fue Toy Story y no me acuerdo cuál más. Sí, hay por ahí ahorita otra película que confirmaron de Disney. Pero bueno, regresando a Pinocho, si no la han visto, véanla, es una gran película. A mí, ¿saben qué me gusta mucho? Independientemente de la historia, lo triste que es por momentos, que sí te saca 2 que 3 lagrimitas, que en Pinocho confirman que hay como una especie de Del Toroverse, ¿no? Porque hay referencias a Cronos, sí, y a El Laberinto del Fauno, por ejemplo. Sí. Ah, sí. Claro, sí. Sí. Eso está chingón, la neta.
No, aparte el stop motion. El stop motion, güey, es un arte. Y hecho por muchos mexicanos, sí. 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 Sí, lo que estuve leyendo en algunos documentales o behind the scenes es que la segunda unidad estuvo aquí en México, en Guadalajara, para ser exactos. Uh-huh. Y contaban, ¿no? Ahí que para 7 segundos de animación en stop motion eran, creo que, 2 semanas de trabajo. Entonces, espero que se lleve el Oscar, no solo por lo buena que es la película, sino por el trabajo pesado, sin demeritar el trabajo digital, evidentemente, pero el artesano sí tiene más, supongo yo, más mérito, ¿no? Entonces, de hecho, justo esa comparación iba a hacer yo, porque ahora que mencionas, Flaco, lo del gato con botas, que es una técnica, vamos a llamarle de acuarela, siento que para la animación es un tanto express, no necesitas de tanto detalle, ¿no? Digo, para los programadores y animadores. Sí, exacto. Oye, por acá nos dice, por acá nos dice Ana Montes que Zootopia 2 y Frozen 3 son las otras películas que anunció Disney, que son los grandes nombres y las grandes franquicias, ¿no? Para regresar otra vez el brillo a la marca. Y bueno, ya para terminar, nada más decir que Pinocho, y esto dicho por Guillermo del Toro, la adaptación que hace tiene que ver mucho con la relación que él tuvo con su padre. Esta relación de Pinocho y Gepeto muestra mucho de lo de la relación que él tuvo con su padre. Y decía que cuando terminó de escribir el guión, lloró y lloró mucho, porque pues, ahí hay como mucho corazón de Guillermo del Toro en esta historia. Y la neta sí está bien bonita. Por momentos está muy triste, pero tiene un final, la neta, como muy tierno. Imagínate. Sí, véanla. Si no la han visto, está ahí en Netflix. Sí, y bueno, también otro dato es que se la dedicó a su mamá. Es que también desafortunadamente ya no la pudo ver, falleció días antes del estreno, entonces ya no la pudo ver y pues se la dedicó a ella. Sí, y si ya no gana el Oscar, yo creo que Del Toro ya está más allá del bien y del mal y tampoco es que le urja ganar un Oscar, ya tiene varios, ¿no? Pero sí sería bonito que se la dieran a Pinocho. Bueno, ahí cerramos el tema de Pinocho. Sí, yo también. A ver, ¿qué nos dice el chat? ¿Qué piensa? ¿Se lo va a ganar? ¿No se lo va a ganar? ¿O ustedes qué película es su favorita ahora? Y si ya la vieron, ¿no? ¿Les gustó Pinocho? ¿La vieron o no la vieron? Algo importante antes de pasar a la siguiente nota, compartan, por favor, nos ayudan demasiado compartiendo este directo. Compártanlo. Y ahí en el chat también pónganos ahí F de Frank, NS de Negro Salcedo, A de Adro, no sé, la letra que quieran. Vamos a leer todos sus comentarios. Y también si quieren mandar saludo a alguien, anótenlo. Comentarios, dice SF. Los directores siempre dicen que se basan en la relación con sus padres o sus hijos. No, pero aquí yo creo que con Guillermo del Toro sí es neto, ¿no? Es distinto. Por acá dice Landy Reyes, escribir guiones es igual a terapia gratis. Sí, confirmo. Sí. Oye, que por cierto, el Adro tiene un libro. ¿Cuánto lo vas a sacar, güey? Ya. Ese libro apocalíptico zombie. Híjole, es que ahí les va un poco de contexto. Estoy escribiendo desde hace 4 años, si no mal me equivoco, una novela que se llama Distrito Z. Y es una novela. ¿Ya vas a incluir un personaje negro? Sí. No, es una novela. Asegúrame que no muere en la primera escena, por favor. Sobre un apocalipsis zombie en México, en el que pues está muy ligada a las desapariciones, ¿no? Las desapariciones que hay en México, las fosas comunes. Y, o sea, imagínate, en un país en el que hay fosas, ¿qué pasaría si de repente todos empezaran a revivir, ¿no? Entonces, escribí este libro que estuve a punto de acabar y de repente se vino la pandemia. Entonces, yo en mi libro escribo a las autoridades mexicanas. Sí, las escribo de tal manera que quedan mal. Pero como dice Malcolm, no esperaba nada de ellos. ¿Quedan mal las cuartillas o las autoridades, güey? ¿Mandé? ¿Quedan mal las cuartillas o las autoridades? No, las autoridades. Okay. No esperaba nada de ellos y aún así me decepciona, ¿no? Exacto. Pues en mi libro describo a las autoridades de salud públicas, todo. Pues sí, como nefastas. Pero cuando se viene la pandemia y veo cómo reaccionaron ante una pandemia real, puta, o sea, tuve que darle un borrón y cuenta nueva porque la verdad me sorprendieron y fue de, o sea, en mi libro parecían héroes, ¿sabes? La realidad superó la ficción. Exactamente, entonces realmente borré todo
Quise ajustar solamente cosas, pero la verdad es que ya la lectura se escuchaba, se leía mal, entonces fue de no, empezar de cero. Y la verdad es que pues, he tenido esos bloqueos creativos y todo, pero ya casi. Este ¿cómo año, es que sale, se llama? Distrito Z. Ah, entonces ya es Distrito A, ¿no? Porque ya borraste, entonces vas a empezar de nuevo. Oye, Israel Conchoa dice, con respecto a Pinocho, la vi esta semana, me gustó mucho. Aunque la vi desde una vista o perspectiva muy social en la cual somos una marioneta, que a ciertos sectores les favorece que seamos marionetas, como la religión, etcétera. Pues cada quien tiene como su lectura de las películas, ¿no? Y está chido, eso es lo padre de las películas. Sí, cada quien lo conota de un modo. ¡Ájale! ¡Órale! ¡El negro Salcedo sin playera! ¿Qué hubo? La siguiente nota es que el negro lanza su OnlyFans. Lanzo mi OnlyFans con ropa deportiva. Ahí, anótenlo, arroba dense con Salcedo. Búsquenme. Oigan, bueno, denle pues, al Salcedo. La novena entrega de esta franquicia de la cual yo soy muy fan, que es Rocky. Rocky, se suma Creed, etcétera. Pues ya va a tener su estreno. La cosa es que el director de esta nueva película, que es Creed 3, no va a ser ni Sylvester Stallone, creo que sí va a seguir este Ryan Coogler en la producción, pero bueno, es que hay unos temas legales ahí con Sylvester Stallone. Resulta que el productor de Rocky 1, la película de 1976 que ganó el Oscar y ganó demasiados premios, que es este Irving Winkler. Ese güey tiene los derechos de toda la franquicia de Rocky. No los tiene Sylvester Stallone. ¿Ok? Bueno, entonces la producción de esta película de Creed 3, hubo unas bronquillas ahí las cuales estuvo exhibiendo Stallone cuando estaban lanzando pues la promo de Creed 3. Y resulta que él acusa de nepotismo a este productor porque va a meter a su hijo Charles Winkler, David Winkler, y pues es así como que pues le doy chamba a mis hijos, ¿no? Él se queja de eso. Bueno. Los famosos Nepo Babies, ¿no? Sí, los Nepo Babies. Entonces, por lo mismo, este Michael B. Jordan va a ser director y se estrena como director de esta película, ¿ok? La cual, pues básicamente un alto porcentaje de esta película pues, son golpes, coreografías, etcétera. Y él dice... A él le gusta muchísimo el anime. Sí. Y dice que para diferenciar las coreografías de esta película, pues justo se va a basar en Hajime no Ippo, Megalobox, Naruto, My Hero Academia, incluso... Ah, exactamente. Incluso este famoso golpe de Dragon Ball en Dragon Ball Z de Goku a Freezer, dice que lo vamos a ver y lo estamos viendo. En una de las escenas de la película de Creed 3. Entonces, está padre porque dice que él quiere ser el diferenciador en comparación de las otras 8 películas. Vamos a ver qué tal le resulta. Y algo que pues yo considero que puede ser benéfico es que Ryan Coogler, que fue productor y escritor de Creed 1 y 2, pues va a estar en esta tercera y pues como que no lo van a dejar a la deriva, ¿no? A este güey. Sí, no, pues, bueno, en general y en contexto Michael B. Jordan, como dices, siempre, incluso fuera de esta película, ha declarado ser fan del anime, incluso lanzó una línea de ropa inspirada en Naruto. No recuerdo con qué marca se juntó, pero por ahí búsquenla. Y pues bueno, Ryan Coogler desde Fruitloop Station, que fue su película debut junto con Michael B. Jordan. Pues ha dejado claro que es muy buen director. Lo hemos visto también en Black Panther, que pues es creo que la película que realmente le dio el renombre de lo que es hoy. Y justo el hecho de que esté detrás no creo que deje a la deriva a Michael B. Jordan. Creo que puede ser muy buena idea lo que propone. Creo que lo puede orientar bien, ¿no? Exacto, ajá, y pues claro, o sea, pues no vamos a ver un jamejameja, ¿no? Pero sí ver estas una genkidama, güey. Oye, pero aparte en esta película, Michael B. Jordan pelea contra Kang, ¿no? Exactamente, esa es lo que iba, güey. Y aquí Kang también pierde, ¿no? ¡Oh, spoiler! Oh. Oye, pero yo creo que aquí Kang, bueno, Jonathan Majors, que es el actor que personifica a Kang en Ant-Man. Aquí yo creo que sí se rifa más, ¿no? Creo que Frank va a estar de acuerdo conmigo. Se rifa demasiado. Yo espero. Yo también espero, ¿no?
Oye, y pensando que Ryan Coogler es escritor y productor de esta, pues ojalá que para la cuarta traiga a Tenoch, ¿no? Como una versión como de Julio César o algo por el estilo. Pues oye, por ahí hablando va a haber César Chávez, perdón, amigo, perdón, del Canelo. Va a haber cameos del Canelo. Y ahora que vino a la promoción Michael B. Jordan, fue a visitar a Julio César Chávez. Y Chávez ahí estuvo comiendo con él. Le regaló una chamarra y una bomba. Sí, una bomba. Madre, claro. Ajá. Sí, está muy chingón. Pero, y estuvo en la premier, ¿no? También yo vi por ahí fotos de Chávez. Sí. ¿Se acuerdan de Chávez, el videojuego de Super Nintendo? Sí, como no, era muy bueno. Bueno, buenísimo. Punch Out. El Punch Out también era muy bueno. Sí, ese de Chávez creo que fue el primer juego como latino o con un latino, ¿no? Así sí, como estrella de Chávez. Así se llamaba Chávez. Chávez. Muy bueno. Bueno, pues esperemos que salga bien, porque ahorita yo me estaba acordando ya para cerrar el tema. Que, por ejemplo, esto también ya lo hicieron las hermanas Wachowski en la tercera de Matrix, ¿no? Como inspirarse en el anime para las peleas. Y como que en ese momento las vimos bien, pero ya con el paso de los años la película ha envejecido muy mal. Y ya esa pelea final de Neo en contra del señor Smith, ajá, sí se ve medio pinche. Pues, fue buena en su momento y sigue siendo buena, digo, es de canon. Sí. A excepción de la 4, esa no debió existir. Híjole, yo tenía un hype, pensé que iba a haber un crossover ahí con John Wick, con la cuarta, el capítulo 4, pero no, había muchas teorías, pero no hubo. Sí, estaba más chida la teoría fandom que lo que pasó al final. Por ahí dicen, Rocky debió parar en Rocky 4, se tenía que decir y se dijo. Mira, tenemos a Yoshimar, saludos por favor, super fan de Nerdosis. Eso es todo. Yeah, mira, Pedro, saludos, es mi primera vez nerdosísimo. Esperemos ya seas nerdo de cabecera. Te va a doler, pero te va a gustar. Rucora, esos Nerdosis, saludos, hermano. ¿Quién más? Mira, SF, ¿qué será el SF? No sé. Mira, no le gustó la del gato con botas, no le gustó. Bueno, se vale que tampoco te guste lo que a todo mundo le gusta, ¿no? Sí, está bien. Mira, Ana Montes. Ah, es lo que mencionabas, flaco, de Zootopia y sí, Frozen. Las próximas películas de Disney. Yo no he Disney. Visto Frozen, ¿eh? La neta no he visto Frozen, no sé si las vea. Fíjate que la primera me gustó, ¿sí? Con todo y el libre soy, que ya después me tenías un poquito hasta la madre. pero ya la segunda no me gustó tanto. La primera sí es muy buena, o sea, sí creo que vale la pena que la veas, negro. Ok, la voy a ver. ¿Cuántas veces tú, Frank, que tienes hijas, cuántas veces la has visto? ¿O no te sé. Hicieron verla? No, bueno, ahorita fíjate que ya no crecieron y ya no, pero sí, cuando salió la película que eran como muy niñas, sí, no sé, la vi N cantidad de veces, no sé, güey, muchas. Pero bueno, pasemos a la siguiente nota. Una nota que le va a pegar a los dos sectores de este programa, a la bandita electrónica y a la banda nerda. Y es una noticia pues, triste, y es que el renombrado mangaka, ilustrador y diseñador Leiji Matsumoto falleció el pasado 13 de febrero a las 11 de la mañana debido a una falla cardíaca a la edad de 85 años. Y para los que no lo ubiquen, pues bueno, una de sus obras más notables es Captain Harlock, Galaxy Express, Space Battleship y algo que todos conocemos, él es el creador de Interstellar 5555, este cortometraje o esta película musicalizada por Daft Punk, que bueno, la historia es que Daft Punk en este amor que tienen por la cultura japonesa y por el anime, se acercaron justo a Leiji para que produjera los videos de su disco Discovery. Entonces él justo fue el director, ilustrador y creador de esta película, que pues de ahí se desprenden videos como One More Time, Harder, Digital Love, Faster Stronger, Digital Love, y pues bueno, tristemente falleció y pues ahí tenemos esta de sus ¿De qué falleció, amigo? ¿De qué falleció? De un paro cardíaco, básicamente. Ok. O sea, a los 85 años. Fíjate que ahorita que estaba viendo esto de Interstellar 555, que es, pues, es película, ¿no? Porque dura una hora y algo, como mediometraje. Ajá. Son de esas cosas que me he arrepentido de abrir. O sea, me costó trabajo conseguirla, la conseguí en DVD.
no sé si ya habló Rey, pero la abrí cuando llegó nuevecita y de paquete. Sí. Y luego, años después, resulta que el DVD cerrado, no, digo, no cuesta así una super lana, pero no sé, si me costó 800 pesos, ahora cuesta 5,000, 6,000 pesos. Y así de, oh, por Dios. Ajá. Pero bueno. Pues ya ni modo, esas cosas que luego te arrepientes de abrir. Oye, hablando de cositas y de juguetes, un día deberíamos demostrar esos juguetes preciados que tenemos, ¿eh? Pues yo creo que si llegamos a la semana del Día del Niño, lo podemos hacer en forma especial, mostrando como nuestros juguetes, ¿no? Sí. Si llegamos nosotros o el programa. Las dos, güey, porque para como está la invasión extraterrestre, puede que no lleguemos. Sí, ¿qué tal que Maussan nos da el pitazo de que ya escóndanse en sus casas, güey? Sí, ay, sí, ay, sí. Ay. Exacto. A ver, vamos a ver unos saluditos. A ver, de Breyer. ¿Qué dice de Breyer? Mira, antes de pasar a la siguiente nota, todos con las manos al cielo. Genkidama. Una Genkidama, exactamente. ¿Qué dice? Frank se parece a Iker Azcue. Ah, saludos, productor y DJ, Iker Azcue. Sí. Ah, Azcue, es la, ok. Sí. A ver, Eduardo Pulido, saludos a la banda Nerdosis. ¿Qué? Saludos a la banda Nerdosis. Están pendientes unos días, mi negro, vivan los... Ok. Sí. Mira, de Breyer, yo también soy nuevo aquí. También hablan de videojuegos. Sí, no solamente hablamos de videojuegos. Mira, hablamos de videojuegos, de mangas, de cine, de series, de sneakers. También tenemos que hacer unos unboxings de unos sneakers que adro. De hecho, la siguiente semana les voy a traer una nota sobre una película que va a salir sobre, bueno, sobre la historia de la palomita de Nike. Ah, la de Ben Affleck, ¿no? Exactamente, que los productores se son Ben Affleck y Matt Damon. Se llama Air. 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 Se llama Air y va a estar muy buena. A pesar que no sale Michael Jordan, el cómo envuelven, o sea, estos güeyes son garantía. El cómo envuelven para que de manera enough tú percibas, o plano secundario percibas, la presencia de Jordan. Dicen que está muy, 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 muy buena. Oí el trailer y dije, oh, sí. Pero bueno, próximo lunes. Ya, amigo, perdón. Ok. Bueno, no, y pues también hoy, por ejemplo, vamos a hablar de conspiraciones. Bueno, de una, ¿sí?, en particular, ah, entonces. Entonces, así las cosas de Breyer. Bueno, pues que ya le entramos al tema principal de lleno, ¿no? Simón, va. Bueno, pues Ant-Man se estrenó este fin de semana. La tercera de este personaje, digamos que para completar la trilogía, por lo pronto, de Peyton Reed, el director, y una película que se supone que nos introduce de lleno a la fase 5 del universo cinematográfico de Marvel. Uh-huh. Me salto un poco a Adro porque pues no la he visto, pero, negro, ¿te gustó la película? Me gustó más el trailer. Sí. Neta. O sea, el trailer, básicamente la película no cumple con ese tono, con esa estética oscura que prometía. La fui a ver con esa, con ese ánimo de decir, oh, hasta que están poniendo algo serio, algo que están manejándolo con un toque más, hasta cierto punto, pues, dramático. Como que el tono del tráiler parecía que iba a ser un tono parecido, por ejemplo, al de Avengers Endgame, ándale, ¿no? Ándale. Yo dije, güey, estos vatos vienen con todo. No, pues regreso. Bueno, la vemos, salimos y fue así de, ah, está padre el chistito, ¿no? O sea, es muy chistina, güey. Muy familiar, la neta. O sea, no es mala, sí me gustó. Pero sí, yo iba con otra expectativa. Sí, yo creo, así, aspectos genéricos de entrada, que la película falla por varias cosas. Uh-huh. Falla porque al quererla hacer como la puerta de entrada a la fase 5 del universo cinematográfico de Marvel, uno piensa que va a ser una gran película, y cuando digo gran película es una gran película a nivel de guión, producción, momentos épicos, y en esa parte falla. Y entonces, como quisieron hacer esta película grande para la entrada a la fase 5, pues dejaron de lado lo que, pues, de alguna forma había funcionado con Ant-Man, ¿no? Que era, digamos que a lo mejor un universo dentro de Marvel, este universo pequeño de Ant-Man, con su banda de ladrones, con chistes todo el tiempo. Y entonces eso lo olvidan un poco y también falla como película de Ant-Man. De hecho, creo que de las tres es la peor, ¿eh? Y miren que aquí hay más lana y efectos especiales y todo.
Y también falla al mostrarnos finalmente el universo cuántico. O sea, es una película que nos mete de lleno a este universo que es, ya saben, dentro de los átomos, súper pequeño. Pero hay tanto CGI, hay tanta pantalla verde, tantos efectos especiales en la película, que algunos neta de verdad están extremadamente chafas. Tan chafas que no acabas de involucrarte o de meterte de lleno a la película porque lo ves y dices, ¡ay! más que cara en The Trailer de The Flash. Volando al final. ¿Sí? Sí, güey. Sí, se ve igual, ¿no? Sí, sí. Por ahí leí y coincido, o sea, esto es como si mezclaras Marvel con Star Wars, ¿no? Porque hay muchos personajes, De hecho, hay mucha referencia a Star Wars, mucha. Sí, sí. Ellos. Pero dentro de estos personajes extraños en el universo cuántico, hay una fijación, yo no sé por qué, de Peyton Reed con cosas gelatinosas. Y eso se ve extremadamente chafa. Es como de lo peorcito que he visto en cuanto a efectos de Marvel en muchas películas y en esta particularmente. Entonces, yo creo que sí falla. Ok, o sea, en la parte de efectos ya nos queda claro que está 2-3 todo, pero en este encaminado hacia el villano que promete ser. Ah. O sea, por ahí vi muchos comentarios que justo decían, es que para hacer el nuevo Thanos como lo pinta Marvel, pues se está quedando muy corto. Pero sí. Justo lo que te decíamos ahorita en forma de chiste, que estábamos hablando de Creed 3. O sea, aquí en Ant-Man, Kang, que es el mismo actor que sale, es el antagonista, el villano allá en Creed 3. Híjole, sí te lo pintan como muy, la neta, muy cabrón. Y no lo es, güey. O sea, no. Mira, de hecho, yo me encontré con este meme. No creo que no se alcance a ver bien. Ah. Se lo mandé hace rato al negro. Sí. Es Modok, ¿no? Y entonces el meme dice, mi cara cuando me dicen que Kang es el villano de la próxima fase, pero es vencido por Ant-Man. Y sí, güey, o sea, se supone que es el próximo gran villano de Marvel, así comparado con Thanos, y es ridículo y absurdo que sea vencido en la primera película por un personaje que sí forma parte de los Vengadores, pero tampoco es como de la alineación principal, o sea, es un secundario de los Avengers, Ant-Man. Pero a ver, digo, y no sé, no la defiendo porque no la he visto, pero se supone, por lo que entiendo, es que este Kang aún no tiene todo su poder porque necesita salir del reino cuántico, ¿no? Y por eso posiblemente es vencible aún. Se supone que el poder, o por lo que algunos defensores, no quiero ser yo lo que estoy leyendo. yo solo defiendo a James Gunn ahorita. No, lo que dicen algunos defensores de la película es que justo es que Kang aún no tiene todo su poder y que por eso necesita salir del reino cuántico para X cosa, no sé, obtener el poder realmente que él tiene. Entonces, que al estar atrapado ahí, es por eso que pudo ser vencido por Ant-Man. No sé. No tiene la parte del poder allá adentro para viajar en el tiempo. Ok. O sea, esa parte no la tiene porque está encerrado en un espacio donde el tiempo y el espacio justo no existen. O sea, esa parte de su poder no la tiene. Pero el resto de su poder, o sea, fuerza, tecnología y todo, ya la tiene en ese momento. Entonces, sí está como bien chafa cómo termina la película y cómo lo derrotan. Ahora bien, ¿no? también hubo un cambio de actriz, la hija de este Ant-Man, ¿no? Stinger. Sí, güey. Sí. Esa parte bien, también nunca la entendí. Creo que debió la película llamarse Ant-Man and Stinger. Y no, la neta, o sea, and the Wasp. O sea, The Wasp pasa a quinto plano, o sea, neta, güey, o sea. No, y si hablamos de quinto plano, hay que hablar del caso de Bill Murray, que en el tráiler nos lo venden como, Bill Murray en el universo cinematográfico de Marvel y el papel dentro de la película. Güey, es una escena, una de Bill Murray, una. Güey. Que bien puedes editar y no pasa nada. Sí, güey. O sea, no salía Bill Murray y en realidad no pasa absolutamente nada, güey. Nada. Nada. El cameo más caro de Marvel, ¿no? Sí. El capricho más caro, güey. Sí, la neta.
totalmente, totalmente X. Y, oye, o sea, sí, yo creo que todos coincidimos en que lo mejor de la película es Jonathan Majors como Kang. Sí, Jonathan Majors, sí. Pero le dan en la madre con cómo termina siendo derrotado por Ant-Man. Bueno, ni siquiera por Ant-Man, es por Ant-Man y por la avispa, ¿no? Ahora bien, sin spoilear nada, las dos escenas postcrédito, es lo que iba a preguntar. Considero que son, sí son buenas. Yo creo que lo mejor de la película sí son las dos escenas postcréditos. Una, uh-huh, que nos plantea un poco qué es lo que va a pasar con Kang. Pero uh-huh, es que ese también es el problema. O sea, si han leído un poco de cómics, digo, no ustedes, sino la gente que nos ve, saben que Kang tiene distintas versiones del personaje, ¿no? Chile. Pero al final, pues todos sabemos que Kang es Kang, porque las otras versiones no se llaman Kang, o sea, es aquel que permanece, es Imhotep, es etcétera, ¿no? Pero no se llaman Kang. Entonces, si ya derrotaron a Kang, que se supone que va a ser el villano en esta fase 5 y que va a poner en jaque a los Avengers, pues luego ya como que eso también le resta un poco de mérito a las otras versiones alternas de Kang que se están reuniendo para una cosa en específico, ¿no? Sí. Ahora bien, hablaste de versiones de Kang. Una versión de ellas es en la serie Loki de la primera temporada. Sí, aquel que permanece, que digo, eso no es spoiler, ya vimos la serie. No. Que nada que ver con el Kang que presentan aquí, güey. Te digo, desde el tráiler yo dije, güey, este güey es un rompemadres, güey. O sea, dije, ¡buah! Pero bueno. Sí. Bueno, que se supone que el Kang de la serie de Loki es el único bueno, ¿no? El que justo mantuvo. Dilo, todo, el pendejón. Digamos que el más bonachón. Ah, y hablando. Ahorita que dijiste de pendejón, negro, se me estaba pasando. Güey, Modok. No. Neta, Modok. Lo dicen, güey. Este es el arma más cabrona del universo. Sí. No mames, güey. No, aparte, a ver. Más tetazo, güey. No. Exacto. Yo recuerdo que Darren Cross, que. Digo, eso ya no es spoiler porque ya lo vieron en los trailers, o sea, sí, ya sabemos sí, que Darren Cross, el enemigo de la primera Ant-Man, es quien se convierte en MODOK. Pero uh-huh, si recuerdan, Darren en la primera película era muy inteligente, era muy maquiavélico, ¿no? Yellow Jacket. Exactamente. Ajá. Y si recordamos, en los cómics, en las series de televisión y todo, MODOK, perdón, también es muy inteligente y es muy maquiavélico. O sea, es un personaje de verdad que a los Avengers siempre les cuesta mucho trabajo ganarle, ¿no? Sí. Entonces, yo no entendí esa parte como del Darren Cross que vimos en la primera Ant-Man de Yellow Jacket de ser súper inteligente y maquiavélico. Ahora que le crece la cabeza, en vez de volverse más inteligente y más maquiavélico, se vuelve el pendejazo más pendejazo de Marvel, güey. Es una cosa... Wey. Pero es algo que Marvel ha hecho durante todas sus películas y lo hizo, por ejemplo, con el personaje de Dave Bautista, de los Guardianes de la Galaxia, de Drax. Drax en los cómics incluso se le puso al tú por tú a Thanos, o sea, cuerpo a cuerpo. Y en las películas, pues la verdad es que es el comic relief de la cinta, ¿no? Ajá. Incluso el mismo Dave Bautista también por eso quiso ya terminar con su papel, porque dijo en los cómics Drax es un rompemadres serio, ¿no? Y todo, y acá pues me lo están sí, hashtag dejando, todo, ¿no? Es culpa de James Gunn. Sí, ahí la sí, neta. Sí, ahí sí, es culpa de, pero de, bueno, en general, de James Gunn. Ajá. O sea, sí hay muchos personajes, ¿no? Pero, ¿sabes qué? En este asunto no sé si de la libertad creativa a ciertos directores, ya Marvel ha perdido varias oportunidades de traer enemigos muy chingones de los cómics que en el cine han sido completas decepciones. Ahí está el Mandarín, MODOK ahora, ¿no? Que aparte, pues aquí termina mal y pues ya creo que no veremos nada más de MODOK. Eso sin contar la parte visual de MODOK, que también falla cabronamente. O sea, se ve extremadamente chafa, güey. O sea, de verdad, súper chafa. Sí, es como si agarraras el JPG, güey, en Paint. Yo lo vi en fotos y parece de estos espejos de la casa del tío Chueco que te dice. Sí, güey, sí. Cuando está explicando ese güey, digo, sin decir nada, güey, flaco, cuando está explicando ese güey su historia de cómo llegó ahí y todo ese rollo, o sea,
Seguramente viste su retaguardia. Sí, sus nalguitas. No, yo sí me reí mucho, güey. O sea, sí tiene cosas muy, muy cagadas, perdón, pero creo que el tono, nos engañaron con el tono del trailer muy cabronamente. O sea, la neta. Sí, sí, yo creo que es una película, pues que falla, sí, o sea, no cumple lo que prometía y que falla en muchas cosas, pero bueno, se los dejamos a ustedes para que la vean y generen su propia opinión. De hecho, no sé si hay banda que ya nos escribió y que la haya visto. A ver, miren. Choa Martínez, de acuerdo con el comentario de Frank, Ant-Man, hay mucha referencia de Star Wars, pero casi se siente como copia chafona. Sí, está, no sé, está, ¿cómo decirlo? Cheesy, fake, así, fea. Fake. Lu Ferdinand, mira, el cachorro. Lo vence el más pedorro, jajaja. Ja, ja. Habla de Kang, seguramente. Sí. A ver, o sea, yo creo que, o sea, no, pudo no haberlo vencido y terminarlo de otra forma, no sé, como que no lo vencieron y se liberó y entonces ya comienza como la guerra por el multiverso porque el güey ya tiene sus poderes, pero no, o sea, el final está, falla bastante. Mira, Drone Groupie, Team James Gunn. Eso. Okay. Francisco Meléndez, ¿no les parece que Kang es medio gris incluso en los cómics? Siempre su descripción es mamalona, pero en su desarrollo es muy plano. Es que aquí no es ni gris, es muy color, soy chistín, güey. O sea, tienes que ver la película ya, o ya la viste. No creo que ya la has visto, güey. Sí, no. El comentario. Mira, aparte no es medio gris, es medio azul en realidad. Sí. Kank es el mismo caso de los Illuminati, sus participaciones no generan ganas de volverlos a ver. Fíjate, sí es cierto, los Illuminati también fue otro de esos casos fallidos que esperábamos mucho y fue como de güey. De hecho, esta película y Eternals son las dos películas, le llaman ahorita, más podridas en cuestión de porcentaje de aceptación de Marvel. Sí, ahí en Rotten Tomatoes, ¿no? O sea, no pasa del 47-45% de aprobación. Si te digo algo, en general la fase 5... En general, para mí ha sido muy sosa, desde series y películas. O sea, sí, la fase 4 que terminó, ¿no? O sea, Miss Marvel, ajá, Thor, She-Hulk. She-Hulk, híjole. No pésima, sé. Me dio náuseas. Ajá. Miss Marvel empezó bien y de repente se volvió un. Que también no anunciaron. Sé, raro. Sí. ¿Qué otra serie por ahí? Bueno, la aparición justo de Daredevil. Creo que lo poco rescatable es, por ejemplo, Moon Knight, ¿no? Ah, Moon Knight. Sí, sí, sí. Moon Knight se puso aparte. Pero rápido, regresando a She-Hulk, me enfadó demasiado, o sea, sí me encabronó que tocaran a Daredevil, que le dieran ese toque tan ñoño, tan bobo. O sea, güey, Daredevil, no lo toques, güey. Neta, güey, eso sí fue lo que más me lo sí. De hecho, por ahí tengo un tweet. Dice Cristian Juárez Mura, es palomera. Pues sí, sí es palomera. O sea, digo, yo la verdad, o sea, siendo honesto, no se pierden de nada. Sobre todo, ahora que ya se filtraron las escenas postcréditos. O sea, podrían ver solamente las escenas postcréditos y decir, sí, me espero que salga en Disney Plus. Pedro Vargas, ¿nos chamaquearon? Sí. Yo creo que sí, güey. Sí, la neta sí. Ah, mira. Francisco Meléndez, por eso mismo no vean trailers y así generar falsas y de saludos nerdos. Pues es que está padre ver trailers, ¿no? O sea, pero bien manejados. Sí, o sea, tampoco puedes despegarte de la realidad y decir, ay, no voy a ver nada, está muy cabrón. Ok, ¿qué más, amigo Adro, tenemos en la parrilla? Ahí les va. ¡Au! Por ahí hay un, un caso que está sonando mucho en internet. ¿Ya vamos a entrar a la parte conspiranoica? Ya, güey. Exacto. Vamos a ver si encontramos un fondito acá medio loco. Dale, dale, tú dale. De miedo. A ver, ¿quién sabe bien la historia? Bueno, el caso Madeleine McCann es un caso que, bueno, ha trascendido en el mundo. Resulta que en el 2007, estas dos personas que ven aquí, que son los padres de Madeleine, estaban de vacaciones en Portugal. Uh-huh. Estaban de vacaciones con sus hijos y estaban quedándose en un hotel en Portugal. Una noche de esas que estaban en el hotel, decidieron salir a cenar y dejar a sus hijos en el cuarto del hotel.
En ese momento Madeleine tenía 4 años. Bueno, cuando regresaron, Madeleine ya no estaba. La habían secuestrado. Y a partir de eso, comenzó a surgir una teoría conspiranoica en torno al caso, porque en realidad nadie sabe exactamente qué fue lo que pasó. No hay registro de las cámaras. Nadie supo cómo se la llevaron, quién se la llevó, cómo desapareció. Y literal, desapareció de la faz de la Tierra. O sea, no, desde el 2007 a la fecha no pudieron encontrarla. El año pasado, por ejemplo, porque aquí ya están involucradas muchas policías en Europa, la policía de Portugal, la policía solamente de Reino Unido, que es la nacionalidad de la familia McCann, la policía alemana, y de hecho la policía alemana el año pasado dijo que lo más probable es que esta niña de 4 años pues ya estuviera muerta. Y hay otro caso, bueno, otro elemento que hace más conspiranoica toda esta historia, que en esos días en donde se estaba hospedando la familia en el hotel de Portugal, había un asesino pedófilo que se estaba quedando también en esos días en el hotel. Un alemán. El cual, por cierto, exacto, está preso, pero por otros casos, no por este. Y bueno, a él se le atribuye que pues pudo haber asesinado a Madeleine McCain. De hecho, hay un documental en Netflix que si ustedes lo ven es como muy, ¿cómo decirlo? Muy raro, muy weird. O sea, sí te deja pues medio tocado, ¿no? De lo que ves en el documental, por todas las teorías de lo que le pudo haber pasado a esta niña. Pero, ¿qué pasa, negro? ¿Por qué este caso puede cambiar? Puede cambiar porque esta chica, esta chica que vive en Europa, se enteró del caso. Y por toda la descripción y las pistas y todo lo que, pues por lo que se ha informado, considera que ella puede ser Madeleine McCain. Sí, hay una joven de 21 años que recién el fin de semana creó un perfil en Instagram, que por cierto se llama Yo Soy Madeleine McCain, que llamó poderosamente la atención de la gente porque, insisto, este caso ha sido muy viral y muy popular y muy sonado y sigue habiendo teorías en internet y cosas por el estilo. Y entonces sale esta chica y dice, esta joven polaca, como dice la nota, que ella asegura ser Madeleine McCain. En este momento ella tiene 21 años. Si ligamos las fechas de cuándo desapareció, de cuántos años tenía y todo, pues sí, efectivamente, en este momento, si Madeleine McCain existiera, tendría 21 años. Hay varios elementos que esta chica subió a este perfil de Instagram que dicen que ella podría ser la misma persona. Entre ellos, una marca en uno de los iris de los ojos, que por cierto ahí se ve, es del lado derecho. Si ven detalladamente la foto, hay una marca ahí en su ojo del lado derecho. Exacto. La que tiene Julia, se llama Julia actualmente. Exactamente. Y también mostró en este perfil de Instagram varias fotografías de lunares que tiene exactamente en las mismas partes del cuerpo que Madeleine McCain. Además, look at how similar their features are. Los ojos, la nariz, los labios, la sonrisa incluso. Entonces ella dice que podría ser Madeleine McCain. Ahora ustedes dirán, ay, güey, ¿cómo no se acuerda de si a los 4 años era Madeleine McCain o no? Güey, a los 4 años no tienes conciencia de muchas cosas y a los 4 años si te raptan de un hotel y de repente te dicen tu familia ya no es la que tenías y ahora esta va a ser tu familia, como que, o sea, igual pasas unos días como de sufrimiento, pero luego a lo mejor mentalmente lo bloqueas y asumes que tu nueva vida, pues así es, ¿no? Como en este caso que ahora se llama Julia, ¿no? Bosque de Chapultepec, y de repente igual perdieron a la niña entre tanta gente y no se volvió a saber de la niña por años. 20 o 25 años después, la persona que secuestró a la niña entre pata de dinero y
para poder mantener a la chica cómplice que fue secuestrada. Y la niña secuestrada se puso a buscar a su familia, la cual su familia ya había estado buscándola y estaba en estas caminatas de mamás que buscan a los cuerpos, así. Y encontró justo la foto de ella de niña y una foto que su mamá secuestradora se la dio, y fue que hasta 25 años se reencontraron. Y justo la niña secuestrada, que también tenía 4 o 5 años en aquel tiempo, no recordaba nada. O sea, simplemente tenía como flashazos, pero pues no recuerdo. Entonces este caso justo se me hace muy, muy similar a esto. Sí. Nada más breve. Por ejemplo, ahorita que nos cuestionábamos, bueno, ¿cómo es que no se acuerda? Ella contó, Julia, la supuesta Madeline, contó que siempre tuvo dudas de su origen, ¿ok? Que de niña fue víctima de un pedófilo alemán, el cual parece es una de las personas de interés en el caso de Madeline, el alemán que estabas tú mencionando, ¿ok? Que tiene varios cargos entre 2008 y 2015. Ajá, sí. Pero que no recuerda mucho de su infancia, ¿no? Entonces todo eso ya empieza a atar. Y lo importante de esto es que ella está abierta a hacerse una prueba de ADN. Y lo más importante del caso es que estos señores, los papás, también están en la mejor disposición de hacerse las pruebas. Si ambos, bueno, si el ADN de los tres macha, o sea, más bien el de ella con el de ellos, o sea, va a ser un caso muy, sí, le va a dar la vuelta a lo que habíamos visto y escuchado en internet y en el documental y todo. Ahora, justo eso iba rápido, ya para terminar con esto. Tanto llamó la atención este Instagram el fin de semana que llegó justamente a vista de los papás. Y entonces, a través del Instagram, los papás se contactaron con Julia, esta joven polaca que asegura ser Madeline McCain, y le dijeron, sí, va, o sea, hacemos la prueba de ADN y vemos qué onda. Y entonces ya después de poner en la biografía de Instagram, estoy buscando a los papás de Madeline, puso, ya los contacté y ya aceptaron hacerse la prueba, bueno, hacernos la prueba de ADN para saber si efectivamente yo soy. Entonces, pues vamos a esperar, ¿no? O sea, esta nota ya hoy fue tendencia todo el día. Y sí, vamos a ver si en los próximos días, ya que se dé el resultado, hay un giro de tuerca de 180 grados con esta historia, ¿no? Es correcto, bebés, es correcto. Por ejemplo, a ver, ¿qué opinan? Ok, bueno, ¿de qué estamos hablando? Lo que pasa es que hace rato se puso un audio de TikTok para que vieran las similitudes. El caso es de Madeline McCain. En el 2007 la secuestraron en un resort en Portugal. Sus papás básicamente estaban cenando como a 100 metros. A cada ratito su mamá iba a checar. En eso regresa, ya no la ve, y de ahí pasaron 16 años sin encontrarla y sin saber nada de ella. Lo importante de este caso es que ahorita una chica en Europa que se hace llamar Julia tiene las señas particulares de Madeline, la niña que secuestraron en esos años, en 2007, y ahorita lo relevante de esto es que todo apunta a que si es ella, ella quiere hacerse una prueba de ADN, y los papás están abiertos a hacerse esa prueba de ADN también para ver si es Madeline McCain, la chica que secuestraron, la niña que secuestraron en 2007. Ahí está el resumen en eso. Exacto, y bueno, pues ojalá que sí sea, porque dentro de lo malo, que como dice el negro, que ella recuerda que fue abusada sexualmente por un alemán, la parte buena es que esté viva, ¿no? Y que pueda reencontrarse con su familia. Esa creo que podría ser la parte buena de esta historia. Así es. Además, su canal de YouTube creo que se dedica a cantar. Sí. Es cantante. Pero chequen el documental de Netflix, que yo creo que para este momento ya debe ser tendencia o número uno seguramente ahorita en la plataforma, porque hoy fue esta nota así tendencia en Twitter, en muchas redes. Y seguramente van a aparecer ahorita chorro de videos sobre Madeline McCain otra vez. Porque se va a poner otra vez en boga el caso, ¿no? Así es. Importante. Muy importante el caso, la verdad. Bueno, pues casi se nos acaba este programa, ¿no? Yeah. Comentarios. Venga. Gail, saludos, hermanito. Saludos. Gail, así como el de Street Fighter. Yo creo que sí, güey. Ah, no, sería Alec Boom. Sí, Sonic Boom. Sonic Boom. Pero aquí lo tropicalizamos, güey. Sí. Sí, Carlos González, Moguls, saludos, hermanito. ¿Qué más? Saludos.
A ver, nene. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, espérame. The Briar. Esto sí es conspiranoico, sí, hermano. Sí, también nos encanta hablar de cosas conspiranoicas, ¿no? Sí, de hecho, ovnis, ¿les gustan los ovnis? Díganos, por favor, si supieron de los casos y que tiene que ver, tiene mucha relación con el choque de trenes que hubo a principios de febrero en Ohio. Sí, a ver si quieren que hablemos de esto en el próximo programa o en las próximas ahí, emisiones. Pónganlo, o pónganos ahí en el chat. Nos gustaría que hablaran de esto, nos gustaría que hicieran un review de estos juguetes, o un review de estos tenis, o este videojuego, este cómic, esta serie, esta película. Pónganlo ahí, escríbanlo, bebés. Y compartan, compartan el directo, por favor. Sí, para... Yo me iba a venir hoy con mi gorrito acá de papel aluminio para hablar de los ovnis, pero... Como Joaquín Phoenix en la película de Shyamalan, exacto, ¿no? Así es. Sí. Pues, ¿qué onda? Nos vamos con las recomendaciones. Venga. Por favor, sí. Despedirnos. A ver. ¿Qué es esto? ¡Ah! Fíjense que esta es la película animada más reciente de Warner DC. Que hay que decir que dentro del desastre de DC en las películas live action, en la parte animada, pues generalmente han tenido muy buena calidad. Y esta es la película más reciente de DC. Uh-huh. Que se llama Batman y Superman Super Sons, ¿no? Creo que es el título. Ah, Battle of Super Sons. Ajá. Esta ya está en HBO Max. Ya la pueden ver en HBO Max. Y sí es una película bien, bien chida. Porque de hecho, si ven en las imágenes, se enfrentan contra Starro, un villano que, por cierto, ya vimos live action en The Suicide Squad de tu índolo James Gunn, Adro. De mi íntimo amigo. De tu íntimo amigo James Gunn. Pero aquí, básicamente, los hijos de Batman y de Superman, que son Jonathan Kent y Damian Wayne, son los únicos que pueden salvar a la Tierra de una invasión de este enemigo. Y la neta, sí está bien buena la película. O sea, en la parte animada, en la parte de la historia, lo bien definidas que tienen la personalidad tanto Jonathan Kent como Damian Wayne. Y hasta eso, o sea, la película está, digamos que bien amarrada en todo, literal, en todo. Está bien, bien chida. Véanla, yo la vi el fin de semana y la neta sí me gustó muchísimo. Perfecto, la veré. Recomendada. Tú ya la viste también, Adro, ¿no? Sí, está muy chida. Y la neta también algo que tienes que traer un tipo de animación muy diferente a lo que justo habíamos estado viendo con las películas de DC. Uh-huh. Y está pues bastante cool ver a Damian y a Jonathan haciendo dupla. Y pues está bastante que cool. Esta dupla ha funcionado muy bien en la parte de los cómics, de las historietas. O sea, es una dupla que aparte vende cómics. Cuando uh-huh. se juntan Jonathan Kent y Damian. Y bueno, la película, la neta, sí está bien, bien chida. Entonces, esa es mi recomendación para que vean esta semana. ¡Yay! ¡Ay, ahí les va mi recomendación! Nenes, Prime Video. Vean de Peripheral. La periferia, conexión al futuro, así se llama. Los protagonistas es justo con esta Chloe Grace Moretz. Uh-huh. ¿Ok? Aquí su personaje es Flynn Fisher. ¿En qué consiste? Es una serie de ciencia ficción. Tiene ciencia ficción. Bueno, ciencia ficción, tiene suspenso. Y sobre todo el subgénero post-cyberpunk, ¿ok? En la literatura de ciencia ficción justo nace otro subgénero que es el cyberpunk, ¿ok? Que refleja visiones apocalípticas del futuro que combinan pues tecnologías avanzadas como lo estamos viendo con un bajo nivel de vida, ¿ok? Es lo característico como que de este género cyberpunk o post-cyberpunk, ¿no? El creador es este Scott Smith, que es guionista también de novelas como A Simple Plan, del 98, que ya también la pasaron a película, y en ese entonces esa película la dirigió Sam Raimi, sabemos quién es Sam Raimi, y Las Ruinas en el 2008. Bueno, el estreno de esta serie a nivel mundial fue el 11 de octubre, pero en la plataforma fue el 21 de octubre, igual en Amazon Prime. Los productores, ahí viene lo interesante, los productores ejecutivos es Jonathan Nolan. ¿Les gusta? Ok. Es el hermano, sí, ¿cómo de, no? El hermano de Christopher. Correcto. Ajá. Y también su esposa de Jonathan Nolan está Lisa Joy, que también son los creadores, no sé si vieron la serie esta de Westworld. Ahí está, mira. Claro. Ok, bueno.
¿Cuál es el chiste de esta serie? Que tiene muchas similitudes con Ready Player One hasta cierto punto. No tantas, solamente como que guiños. Bueno, esta chica trabaja en una tienda, Flynn Fisher, trabaja en una tienda de impresiones 3D. ¿Ok? Hasta que un día su hermano pues llega y la cubre, ¿no? En el trabajo, así de, oye, cúbreme, no sé qué, la chingada, la, la, la. ¿Ok? Ella se pone a jugar en un prototipo de realidad virtual que ahorita está muy, muy en boga, ¿no? Está retomando como que mucho calor, ¿no? Mucho calor, punto. Bueno, resulta que este dispositivo, pues es un juego, te pones a jugar como si ahorita me conectara y nos conectáramos a jugar, no sé, Fortnite o Call of Duty y demás en primera persona, etcétera, etcétera. Tienes a tu team, a tu equipo, tu squad, tu dúo, tu tercia, y empiezas a jugar en un Londres futurista, ¿ok? Pero conforme va jugando, descubre que aquel juego virtual no es tan ficticio como ella cree. Pues en realidad es el futuro que les depara a ella, a su hermano y a sus amigos y a su familia, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de esta misión, dentro de este juego, conoce un avatar, porque juegas mediante tu avatar, pues, conoce a un Wilf. Este Wilf le explica que ese mundo sí es real, pero está pasando 70 años después. O sea, está viendo su futuro de ella, pero 70 años después. ¿Ok? Y requiere de su ayuda para un asesinato que hubo, el cual podría desatar, ya sabes, nuevamente, pues, un futuro apocalíptico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces deben trabajar juntos y demás. Está interesante la dinámica. Además, digo, los Nolan son garantía. Son garantía, sí, justo. Son garantía. Y la neta, véanla. La neta sí está muy chingona. Les recomiendo esa. Pues yo por Chloe sí la vería. Qué guapa es, ¿no? O sea, sí, no, aparte yo soy fan de ella y ustedes no sé si lo sepan, pero le encanta jugar Call of Duty. Así dice, no sé si lo sepan, pero salió conmigo, dice el negro. No. No, sí, soy fan desde Kick-Ass. Sí. Desde Kick-Ass, desde la neta, ajá. Desde que estaba bien morrilla, güey. O sea, una personalidad muy, muy chingona. Véanla. Sí, que la voy a ver esperando redimirla de la película de La Quinta Ola, que para mí, híjole. Esa no me dieron ganas de verla y no creo que la vea, pero sí, no, La Periferia. La Periferia, pero colecciona, bueno, al futuro, véanla. Está en Amazon Prime. Prime Video, justo. Mm. Bueno, pues yo les quiero recomendar algo. Es un anime, una serie que se llama Monster. Uh-huh. Y la verdad es que la premisa da para incluso una película de detectivesca bastante buena. La película trata sobre un cirujano japonés que radica en Alemania y trabaja, uh-huh, en el hospital más famoso de Alemania. Está viviendo su época dorada, como dicen, su época prime. Es el mejor cirujano, sale con la hija del dueño del hospital, entonces es el cirujano, ¿no? Es el house de este hospital. ¿Qué pasa? Que un día, a la par, llega una persona X y un cantante de ópera, ambos por un derrame cerebral. Entonces los tienen que intervenir y pues solo hay un doctor, que es este cuate, el protagonista de esta historia. Uh-huh. Es el único que los puede operar. Entonces el hospital, por ganar buena reputación, deciden operar al famoso, lo salvan y evidentemente el paciente que no era pues famoso fallece, ¿no? Saliendo de esta operación, la esposa de este señor le reclama al doctor, ¿no? Que por qué no lo operó, que pues todas las vidas valen igual, y pues se le queda muy grabado esto. Meses después, la historia se repite, pero llega un niño y un político, ambos por problemas del corazón, y él dice, no va a volver a repetir la historia y voy a salvar al niño. Entonces, opera al niño, salva, el político se muere, y pues la reputación del hospital pues se va para abajo, lo despiden, la esposa la hija del dueño lo deja, ¿no? Entonces pues este cuate empieza a pasarla mal. Años después, 10 años después, parecería spoiler esto, pero no lo es, esto realmente es la introducción de no, esto. No, ya me dijiste la serie, güey. No, años después... le hablan y le empiezan a decir que la célula con la que trabajó él, uh-huh, en su momento, la generación, por decirlo así, pues están siendo asesinados.
¿no? El dueño del hospital fue asesinado, el supervisor, doctores, enfermeras, anestesiólogos están, y pues le dicen, ¿sabes qué? Seguramente sigues tú. Entonces, él al no tener nada mejor que hacer, se pone a investigar, y resulta que el asesino es una de las personas que salvó. Entonces, de aquí empieza realmente Atrapada. La historia de la película. Aquí empieza la historia y empieza esta serie. Véanla, está en Netflix, la acaban de subir hace 15 días. Uh-huh. Y para los más clavados, pues échense el manga, que yo también ya lo estoy empezando a leer. Y es calidad. ¿Cuántos tomos son del manga? Son 9. 9. Y Panini los acaba de sacar. Así bonitos, ahí los pueden encontrar. Pasta dura, pasta blanda. Ambos, en ambas ediciones, de hecho. Ambas ediciones están. Échenselo. Y pues Netflix lo pueden ver. Oigan, amigos, ¿qué les parece si chat? ¿Qué les parece? Nos ayudan demasiado dándonos like, corazón, sonrisas, caritas de asombro. Por favor, compartan este podcast. Mientras saludamos a la banda. Miren, Jacob Vidaur. Buenas, buenas, Negrito. Buenas, buenas, Jacobo. A ver. Luis Enrique, saludos, amigos. Saludos, Luis. Saludos a Luis. ¿Dice amigos o amigot? Porque amigot podría también ser una cosa que... Sí. Que sí. No sé, a ver. Eumir, buen programa este lunes. Saludos a los tres. Gracias, Mike Eumir. Gracias, gracias. Y a tu tocayo, Frank. En Nerdos, ¿ya vieron las consolitas que venden con juegos de Nintendo 64, Super Nintendo, PlayStation 1 y Sega? No sé cuáles, pero igual son como, ¿qué, piratas o qué? La Polystation. Okay. Excelente programa, como siempre. Sí, no suena legal eso, gracias. Ah, mira, aquí ya están manifestándose. Sí, a huevo, ovnis. Mira, hablemos de ovnis. Dice, ¿qué? Hola, Negrito, color arroz quemado. Hola, mi Frank. Y al otro men, buenas noches. Otro, colado, dice. Oye, pero estuvo chido que te dijera y al otro men. Malo que te hubiera puesto y al señor. Al señor. Al señor, ya. De las rodillas calcificadas. Mira, por ejemplo, Jorge, hablen de Dragon Ball. Vamos a hablar después de Dragon Ball. Claro, claro que sí. A ver, ¿qué más? Cintia Díaz. Hablen de anime. Hemos estado hablando de... Justo acaba de hablar el ladro de la recomendación. Mira, aquí te dicen que sí está graciosa la de los superhijos. Está divertida, sí. Demian es un badass hijo de la chingada. Perdón por la palabra, pero... Sí. La abuelita de Odio, como es conocida en los foros. Güey, hablen de lo que quieran. Nosotros vamos a estar aquí sin falta. Felicidades. Ah, muchas gracias. Qué amable, muchas gracias. Muchas gracias. Mira, dice Alejandro Jiménez, hablando de ovnis, vean Raka en Netflix. Joya. ¿Joya? La voy a ver. La voy a ver también, yo no la he visto. Uh-huh. A ver, nenes, ¿qué más? Ah, mira, Cintia. Hablen de Shingeki no Kyojin, o mejor conocido, hablaste, ¿no? para los mortales como Attack on Titan. Attack on Titan. ¿Sabes? Que ahí viene la última temporada dividida en... dividida en 10 en chingo mil partes. Sí. Ya, el siguiente mes vamos a hablar de... Vamos a hacer un resumen, ¿no? Previo a... Sí, yo creo que sí. Mira, Ricardo dice, deberían de hablar sobre los siguientes Avengers. ¿Quiénes podrían encarar el papel de Iron Man, Capitán América? Vaya, ¿quién creen que le puedan dar el papel? Ok, también podríamos hablar de eso. Pues por ahí ya se rumora el regreso de Chris Evans y de Robert Downey Jr., ¿no? Ajá. ¿Qué más? A ver. Híjole, muchas gracias, nenos. Mira, ya te conocen, güey. Adro Spoiler. Hashtag Adro Spoiler. Ok, pues... Hoy me medí. Muchísimas gracias. Muchos saludos. Saludos a Monterrey. Mira, Marco, tú siempre presente. Muchas gracias, güey. Kalel Snyder. A Tula. Ah, los pastes. Qué ricos son los pastes. ¿Cuál es su paste favorito, chat? Ustedes, amigos, ¿cuál es su paste? Pensé que ibas a preguntar cómo se les dice a los de Tula. Él más bien nos va a preguntar. Miguel Ángel quiere que hablemos de la película Rápidos y Furiosos 20. Protagonista, artista invitado, Elon Musk. Porque somos familia. Ah, muchas gracias, Miguel. Mira, otro toque. Muy buen contenido el de hoy. Muchas gracias. Ok, bueno, pues ya tenemos ahí en el chat, lo vamos a revisar y tenemos
mucho material para los siguientes capítulos. Sí, Zelda. Ahí viene Zelda también, la segunda parte de The Breath of the Wild. Y el 28 de marzo, Last of Us para PC. ¡Au! ¿Qué tal el episodio? Estuvo chulo, ¿no? Sí, sí, rápido, bueno, nada más. Sí, rápido. Así, dos cosas. El encuentro entre Joel y Tommy, uh-huh, que sí fue como de, no mames, qué chingón. Sí. Ajá. Y la última parte del capítulo, creo que es la primera vez que la serie no supera el videojuego en esa parte en específico. Es lo que he estado leyendo. Uh-huh. Y ya me lo corroboraron ustedes. A mí, yo quedé satisfecho. O sea, está chida, pero hey, ¿cómo queda herido Joel? Está más chingón en el videojuego. No, es que algo que dijeron, y fue muy rapidísimo, fue que una herida como la que se hace Joel en el juego, en la vida real no la aguantas. Entonces, pero creo que se fueron al extremo, ¿no, güey? O sea, creo que sí. Sí, fue demasiado simplón. Pisé un erizo. Sí. ¿y sabes qué? Y los changuitos, güey. Los changuitos. Dicen sí, que es muy, muy, muy similar, güey. Sí, güey, los changuitos, sí. Y creo que a mí me dejó muy feliz la plática justo de Joel y Eli cuando discuten. Sí. ¿Y sabes qué, Adro? Que tú lo subiste. Sí. El cameo. Personaje muy relevante en The Last of Us 2. Güey, tiene que ver justo con el segundo juego. Sí, sí. En general, Jackson, que es algo que vemos hasta los dos juegos, aquí ya nos lo presentaron una vez y ahí el personajillo. Sí. Que. Que de hecho, en el juego 2, Ellie habla de cómo se conocieron ella con ese personaje. Ajá. Y fue lo que pasó. Exacto, fue lo que pasó en la serie, güey. Sí, fue así como de uff. Sí. Amigos, tengo que poner este comentario, pero. Hablen de lo que quieran, no entiendo ni madres, pero me divierto mucho. Eso es todo, amigo. Sí. Ya, que saludos a Cancún también. ¿Qué pasó, amigo? El cachorro es el que le dice a todas las consolas Nintendo. Sí, ya paguen su Nintendo. Y todos los géneros de electrónica y todos los DJs son Tiesto. Ajá. Tu punchis punchis. Esaú, saludos a Tlaxcala, saludos, muchas gracias. Amigos, pues vámonos. El día de hoy. Ya vámonos. Un placer, chicos. Cuídense. Hasta la próxima lunes en punto de las 8 de la noche. Y si no lo vieron completo, ahí se queda en el Facebook para que lo vean completito otra vez cuando quieran. Adiós. Adiós. Bye. En el pasado, ser nerdo era algo mal visto. Hasta ahora, porque te mostraremos el lado chido del cine. I'm a man of my word. El streaming, los cómics. Kuriyama Akira-san, the superhero of the comic book business, Stan Lee. En gaming. Enemy UAV overhead. Internet. By the internet generation. Y hasta los memes. ¡Tía Paola! En una charla semanal entre nerdos como tú. Escucha, ve e interactúa con Frank, Negro Salcedo y Adro Nájera. En Nerdosis. Podcast en vivo de Beat 100.9, todos los lunes a las 8 de la noche, solo a través de nuestra página beatdigital.mx. The easiest way to be a nerd is to be yourself. Nerdosis. Nerdosis. Un producto que debes consumir exclusivamente en nuestra plataforma digital. Beat 100.9.